Hey, ¿qué tal? A continuación te presento algunos consejos que pueden servirte para hacer buenas fotos. Para este video se verán algunos tips que puedes utilizar haciendo uso de tu dispositivo móvil, y aquí los tenemos a continuación. Como punto número 1, limpia la lente. Esto debido a que siempre estamos en contacto con el móvil, por lo que llega a ensuciarse fácilmente y hay que limpiarla con frecuencia. Segundo punto, usar luz natural siempre que sea posible, debido a que este es el elemento más importante dentro de la fotografía y el cual condicionará más el resultado obtenido. En el tercer punto, tenemos que tener cuidado con los contrastes. Una iluminación dura y contrastada puede ser un recurso interesante para crear contrastes marcados si la cámara es capaz de mantener un balance relativamente equilibrado entre luces y sombras. En cuarto lugar, tenemos las contraluces. Este aspecto puede ser un buen o mal recurso según la foto que se desee tomar. Hay que cuidar este tipo de escenas en las que la luz llega de frente, ya que el resultado puede ser muy distinto. Número 5. Evitar usar el flash, ya que produce una luz demasiado dura que genera sombras muy marcadas y rara vez será útil. Así que evita usarlo en la medida de lo posible, y si lo haces, que sea porque no hay más remedio. En el punto número 6 está el apoyarte la cuadrícula. La composición es otro aspecto clave de una buena foto, y con la cuadrícula resulta más sencillo ajustar la escena. Como número 7, tenemos usar la simetría como un recurso. Esto si la escena que vamos a fotografiar se presta. Las simetrías siempre dan muy buen resultado, pero eso sí, hay que asegurarse de que quede totalmente equilibrada, ya que de lo contrario nos cargaremos el efecto. En el punto 8 se encuentra el efecto de los reflejos, con el cual podemos jugar. Este recurso está relacionado con la simetría. En escenas con grandes masas de agua podemos jugar con el reflejo que se genera y crear una ilusión de repetición muy interesante. El siguiente consejo es aprovechar la perspectiva. No es necesario tener siempre un plano frontal, por lo que podemos explorar y obtener recorridos visuales dentro de la propia composición, dando una sensación de profundidad. Como número 10 es movernos para cambiar el ángulo de la foto. Agacharnos o ir más arriba puede ayudar a obtener un plano mucho más interesante. En el número 11 tenemos el ser más atrevidos. Los planos picados o contrapicados también pueden dar ese toque más cool a una foto, que de otro modo sería demasiado clásica. Y si nos vamos a un plano cenital desde arriba o nadir desde abajo, el efecto es todavía más llamativo. Punto número 12. No hay que centrarlo todo. A menudo tendemos a colocar el objeto o sujeto fotografiado en el centro de la composición, pero hay muchos casos en los que resulta más interesante desplazar ese centro, por lo que podemos explorar nuevos enfoques de acuerdo a los elementos que se involucren para las tomas. En el número 13 se encuentra la macrofotografía, el poder ver los detalles. Consiste en captar objetos o detalles muy pequeños y ampliar su escala, creando un efecto muy llamativo y que, si nos acercamos mucho, puede resultar casi abstracto. No todos los móviles nos permiten acercarnos tanto, pero cada vez son más los que incluyen una lente específica para este tipo de imágenes. Como punto 14 está la paciencia contra la espontaneidad. Por un lado, tenemos la paciencia necesaria para conseguir imágenes en las que es necesario esperar y probar un buen rato hasta conseguir capturar el momento. Sin embargo, hay momentos en los que no tenemos tiempo de prepararnos y solo podemos disparar. Número 15. Tratar de no hacer zoom si no es óptico. Las múltiples cámaras han traído zooms muy versátiles, pero muchas veces no tenemos claro cuál es el zoom óptico, el real que consigue la lente sin ampliar por software. Evita siempre el zoom digital y quédate con el óptico que ofrezca tu móvil, ya que de lo contrario solo conseguiremos perder calidad. En el caso de que el dispositivo tenga una resolución bastante amplia, lo mejor es disparar la foto normal y después recortar un detalle con alguna app de edición. En el número 16 se encuentra la opción de selfies, ya que también pueden ser muy creativas. Es un poco más complicado a la hora de encuadrar, ya que solo podemos llegar hasta donde nos deje nuestro brazo, pero siempre hay opciones de jugar con el ángulo desde el que disparamos. Número 17. Está la opción de hacer muchas fotos durante el proceso. Esto porque rara vez conseguiremos la foto perfecta a la primera, así que lo mejor es armarse de paciencia y explorar distintas opciones. Después, podemos entretenernos en repasar todas las tomas hasta encontrar la que mejor ha salido. Estos serían los tips y consejos que podrían apoyarte a la hora de tomar fotografías para poder sacar el mejor contenido posible. Anímate, sé creativo, experimenta, explora, aprende y disfruta el proceso.